¿Es el ascensor? Sí, el ascensor. Sento contiene las almas de mis antepasados. Me guían. ¿Podrían darse un poco de prisa? Anataka Hirakimasu. ¡Subimos! ¡Retirada! ¡Ya! ¡Seguid! Vosotros quedaos aquí. Cerrad la puerta. ¡Mokatori! Es ahora, Raiden. Es tu legado. Envenena su corazón con esperanza. ¿Y qué ofreces tú? Lo mismo que hace miles de años, cuando traicionaste a los demás dioses antiguos y atacaste la Tierra. Te detuvimos, te encarcelamos en el infierno. Pronto volveremos a hacerlo. Si separas la sombra de la sombra crece. El legado de la vida es la muerte, Raiden. Mis seguidores lo aceptan y viven. Luchan por mí. Sí, lo tocaré. Y toda la Tierra conocerá la verdad de la muerte. Hace millones de años, Shinnok, un dios antiguo, se volvió contra las otras deidades e invadió la Tierra. Raiden y los dioses detuvieron a Shinnok y lo encerraron en el infierno. Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba empeñado en conquistar la Tierra. Raiden convenció a los dioses de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades y dar a la Tierra una oportunidad. Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra pasó a la arena, donde envió sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace 2 años, lo derrotamos. Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la Tierra. La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en guerreros no muertos. A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn.
castigo. Los dioses lo destruyeron. Pensamos que la pesadilla había terminado. Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn, su muerte. Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos.